Un placer recibirlos en Pastelería Sin Secretos, en este programa donde ustedes, junto con nosotros, aprendemos a hacer todas las cosas dulces ricas que queremos para agasajar a los que más queremos. Escuchan la música, tenemos hoy un día de pastelería italiana. La música está entre lo italiano llegado a Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que nos recuerda siempre. Para esta pastelería italiana, hoy vamos a trabajar con dos clásicos, uno súper simple y el otro con un poquitito más de vuelta, podríamos decirle. Vamos a hacer los pastichotti, que son unos pequeños budines hechos con una masa frola y con un relleno bastante particular y bastante peninsular. Ustedes los están viendo. Son, así como les dije, unos pequeños budincitos en el interior están rellenos, pese a que parezcan totalmente de masa. Y después, en el segundo bloque, vamos a ver otras preparaciones clásicas, como son las foliatelas, son muy, muy, muy conocidas, aunque todo el mundo se pregunta cómo se hacen, porque no es tan fácil el armado, sobre todo, de la masa para que quede con todas esas bolas. Así que nosotros vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué es lo que ocurre con estas dos recetas? Ambas tienen el mismo relleno, comparten el mismo relleno, que es una crema pastichera, una crema pastelera, pero que en este caso el espesante no es el almidón de maíz, como clásicamente se utiliza, sino otro componente, como es la sémola de trigo. Entonces, para esta pastelera así en particular, lo que nosotros vamos a utilizar es agua, sémola de trigo y azúcar. Agua, sémola de trigo y azúcar. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en una cacerola vamos a colocar el agua, vamos a colocar la sémola, sémola fina, como ven por el grosor del grano, y vamos a colocar azúcar común. Y todo esto lo vamos a trabajar sobre fuego hasta que comience a espesar. Estas pasticheras, estas cremas pasteleras hechas así en base a estos productos, como puede ser el almidón de maíz, puede ser la sémola de trigo, o muchas veces se utiliza también el grano para espesarlos, se utilizan para muchos rellenos, como es la pastillera napolitana, como es las esfoliateles, como también podemos utilizarlos para estos pasticciotti. Esto, cuando llegue a un primer hervor, va a comenzar a espesar y después nosotros le vamos a ir incorporando el resto de los ingredientes que yo tengo sobre la mesa, que es ricota, una ricota fresca, y después tenemos cáscaras de naranja y de limón, la fruta candita, las famosas cáscaras abrillantadas de naranja, y las que son más claritas son las de limón. Esas cáscaritas ya ustedes pueden hacer sacando la cáscara de los cítricos, sacarle la parte blanca, y después de darle un blanqueado 6 o 7 veces con agua, mismo con agua con sal, podemos llegar a ponerlas en un almíbar varias veces hasta que estén transparentes. Y después tenemos también dos huevos para trabajar. Vamos a ver si viene Pablo y continúa con esto. Mientras... Hola, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien. Antes de esto, búscame en la heladera, tengo una masa. Y entonces lo vamos a trabajar. Esto tenemos que cocinarlo, es medio litro de agua, entonces demora un poco en hacerlo. No lo descuiden porque cualquiera de estos espesantes, lógicamente, que va a tardar un poco, a tratar de pegarse un poco. Entonces lo dejo ahí y les voy a mostrar lo que yo tengo acá armado. Esto es la masa frola, la masa de la pasta frola clásica o cualquier tipo de masa de tarte tenga cierta cantidad de polvo leudante para que después se inflen y queden así bien, bien gorditos. Rellenamos unos moldes de muffins, unas muffineras, y después lo que voy a cortar son las tapitas que van a poner ahí en el interior. Yo hace muchos años aprendí una receta de pastichotti de Pelusa Molina, y a la masa agregar un poco de Oporto. Entonces a esa masa floral podrían agregar un poquitito de Oporto como para poder trabajar. ¿Cómo va eso, Pablo? Ya estamos casi. Estamos ahí. Empieza a tomar. Eso. Ahí empieza. Si quieres, pues pasame la ricota ya al bolso. Miren cómo empieza a espesar. Cuando espesa, se le va a ir la espuma. Y entonces, si quieren, lo cocinan un minuto o dos, pero no se olviden que esto después va al horno, entonces sigue cocinando dentro del horno. Yo ahora lo voy a... Ahí estamos, ahí está, bien, bien armado. Yo esto lo voy a volcar directamente sobre el bol donde está la ricota. Ahí estamos. ¿Ven? Tenemos la ricota que va a recibir
a esta pastelería, no sé si la podemos llamar, o a este engrudo de sémola. Y entonces vamos a empezar a mezclarla. Y mientras está caliente, le voy a incorporar huevos y las cascaritas. Incorporamos los dos huevos, que con el calor van a empezar a cocinar. Y después no se olviden que las dos preparaciones que conservan ir al horno. Unimos muy bien esto. Y ahora incorporamos la fruta. Tenemos por un lado la naranja y por el otro lado el limón. Ellos utilizan también mucho el cedro. El cedro es una especie también de cítrico que les da un sabor así a limonada. Esta pastelera la tenemos con ricota, tenemos que dejarla reposar y enfriar hasta que tenga esta consistencia como la que yo tengo acá. Con esto vamos a rellenar el hueco que quedó acá para hacer los pastichotti. Y después algunos le ponen también algún tipo de bebida alcohólica o demás, y si no le pueden tener esa precaución, como yo les dije, de ponerle algo de algún vino o porto. Algo de huevo batido para pincelar acá los bordes para que después se peguen las tapitas. Ponemos las tapas. Vamos a poner acá. Todas estas. Y lo que vamos a hacer es, con el dedo, unirlas a la masa de abajo y después pincelarlas por encima con huevo batido. Horno 25 a 30 minutos hasta que ustedes noten que el relleno, con el vapor que va alargando, hace como que cuartea justamente la tapa superior, y ahí entonces la preparación va a estar lista. Esto es para hacer estos pastichotti. También le pueden agregar pedacitos de chocolate, con lo cual hacen los pastichotti al chocolate. Vamos a pedir la receta de esta crema, que después va a servir en el segundo bloque también para rellenar la otra preparación. Entonces, ahí estamos viendo los pastichotti terminados, bien dorados por encima con esa doradura de huevo. Entonces tenemos, para la crema de ricota y sémola, 500 centímetros cúbicos de agua, 150 gramos de sémola de trigo, 300 gramos de azúcar, 500 gramos de ricota, 2 huevos, 100 gramos de cáscara de naranja confitada, 50 gramos de cáscara de limón fitado, y para el armado 500 gramos de masa frola. Entonces, con la masa lista, lo llevamos al horno. Recuerden, un horno 180 grados, un horno moderado, y entonces los vamos a poder ir trabajando de esa manera. Bueno, vamos a acá. Y les voy a mostrar cómo es en el interior que realmente les queda. Ven el lleno, lo voy a dejar ahí, con todas las cáscaras de naranja confitada. Después de la pausa tenemos más pastelería italiana en Pastelería Sin Secretos. No, rien de rien. No, no regreto rien.